damos la cordial bienvenida a tu programa palabras de vida eterna estamos compartiendo el libro de hechos de los apóstoles te dejamos con la programación del día de hoy Hechos de los apóstoles. Hechos 25. Llegó pues Festo a la provincia y a los tres días subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciera traer a Jerusalén y preparaban ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Estuvo entre ellos no más de ocho o diez días, y luego fue a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo se defendía diciendo, Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo Queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió. A César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto que Pablo afirma que está vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiaran hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, gritando que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de los cargos que haya en su contra. Sociedad ante la sociedad importante de Jerusalén, ante las personas más importantes de Jerusalén. En capítulo 24, el apóstol Pablo tuvo su defensa ante el gobernador Félix al principio. ¿no? Hemos visto que él escuchó, él estaba eh, atendiendo, prestando mucha atención, pero cuando le habló de algo, cambió de repente su, su corazón. Fíjense lo que decía 24, versículo eh, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila era hija de, de uno de los reyes Herodes y se había casado con este señor Félix. Por eso dice que era judía. Realmente, la familia de Herodes no era 100% judía, eran convertidos al judaísmo. Su familia, sus antepasados, eran de la de los idumeos. Después hay que averiguar quién eran los idumeos. Eran descendientes de Edom. Ellos, por se puede decir por conveniencia política, se habían hecho judíos para poder ocupar el cargo de rey de los judíos. Entonces habían adoptado la religión judía. Pero nunca vivían una vida eh, correcta, siempre vivían, si nosotros investigamos la vida de casi todos los reyes Herodes, vivían en corrupción, vivían en, en adulterio, en pecado, recuerden Juan Bautista como al rey Herodes del, la había exhortado porque vivía con su cuñada, y así, continuamente estaban viviendo una vida desordenada. Entonces, aquí este gobernador Félix estaba con su esposa eh, Drusila, su mujer que era judía, Versículo 25 dice: Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó dice, y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, muchas personas también le gusta aprender, le gusta escuchar, le gusta conocer, pero cuando vamos a profundizar sobre eh, la enseñanza de Dios y aplicar esa enseñanza para tu vida, y la consecuencia de no aplicar ahí ya, a ella, mejor hasta acá, nomás porque ya... hay gusto malas en dúas así. La gente quiere participar, quiere escuchar todas las cosas, pero ¿cuándo es que se frena? Cuando tiene que estas cosas que está escuchando, aplicar a su vida. Y peor, cuando sabe que al no aplicar estas cosas a su vida hay un juicio. Acá estaba hablando del juicio venidero. ¿Para quién es el juicio venidero? Para lo desobediente, para la persona que se oponía a la verdad. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postero. Por eso cuando Él viene ahora, viene a darnos su justicia a través de su muerte, a través de derramar su sangre, a través de su resurrección, nos dio su justicia. ¿Qué es darnos su justicia? Todo lo bueno, toda la bondad. Todo lo especial que tiene Él nos pasa a nosotros. Así es. Entonces al pasar a nosotros hace que nosotros tengamos la visa, la entrada a su reino. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo he recibido toda su bondad, toda su esencia, ¿qué es lo que he recibido? Y eso es lo que la gente no entendió. Recibí su enseñanza, su manera de vivir. El que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. Debe caminar como el camino. Esto la gente no quiere recibir más. La justicia de Dios quiere recibir. El perdón de los pecados, la gracia de Dios, la vida eterna, todo esto quiere recibir. Pero recibir estas cosas significa caminar con estas cosas. Haciendo ¿Es así. No es así? Sí. Si a los soldados se le da uniforme militar, ¿para qué es? Aquí están su uniforme soldado. ¿Para qué es que se le da? Gracias, señor comandante. Y él sale así con su chorro, con su remerilla, sale así caminando y le dice, soldado, ¿por qué usted está andando así? va ah, sí me gusta, más me siento más libre. Puede hacer así, no. Si vos te decidiste ser soldado, tenés que usar lo que se te está dando. Por eso soy hasta el servicio de, de este ejército, de este grupo. Igual si nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, y hemos resucitado juntamente con él, su vestidura, su andar, su enseñanza, su fe, tenemos que tener, dice. Somos justificados por la fe de Jesucristo, dice en Gálatas, la fe de Jesucristo. Bueno, cuando escuchó esto Félix, no le gustó. No, 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 no. hasta acá nomás. Ya te oiré después. ¿Qué le dijo? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y entonces no le llamó más y le tuvo dos años preso de balde, sin ningún motivo, a Pablo. Pasado dos años, ¿qué ocurre? Versículo 1 de capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ya hubo un cambio de gobernador, Esta vez el gobernador iba a ser Festo, Félix fue destituido. Entonces Festo estaba todavía en la ciudad de Jerusalén, él iba a ocupar su puesto allá en Cesárea. Mientras estaba todavía en Jerusalén, se le acercaron los sacerdotes y la gente influyente, la gente importante. ¿Quiénes son la gente influyente? ¿Eh? Diputados. Gobernadores, intendentes, ministros, eh, gente de la prensa, eh, gente importante, ¿no? Entonces, a esta gente, por qué, no, le, ¿por qué le molestaría tanto lo que Pablo estaba predicando a la gente importante? Porque la gente influyente, los ministros, los políticos, la, los comandantes, están viviendo de acuerdo a un sistema. Todos están recibiendo beneficio de este sistema. Entonces acá es clarito que la predicación de Pablo iba en contra de este sistema. Él estaba predicando contra un sistema corrupto. Él estaba enseñándole al pueblo que la escritura que estaba en la palabra estaba siendo adulterada por los líderes, que ellos no estaban aplicando conforme a lo que estaba establecido. Que había muchas fallas, muchas malinterpretaciones. Y se estaba usando al pueblo para beneficios personales. Imagínense lo que se estaba descubriendo. Por eso, cuando el grupo de los cristianos, los que estaban creyendo en Jesús, empezaba a surgir, el grupo era, empezaba a ser diferente. ¿En qué forma? Empezaban a aplicar la palabra como estaba escrito, a ayudar a la persona, a beneficiar a los necesitados, a contribuirse ellos para servir a los demás, cosa que no le gustaba a la gente. Porque cuando ellos empezaban a servir a la comunidad cristiana, ya empezaban a alejarse de las de la exigencias rabínicas o judías o militares o lo que sea de esa época. Entonces igual en este tiempo, ¿a quién le conviene que siempre haya colectivo feo, que siempre la gente vaya y compre en los supermercados, que aumente el pasaje, que aumente el pan, que aumente la harina? ¿A quién le conviene? a los influyentes, ¿no? a los empresarios, a la gente que tiene poder, que está viviendo bien allá, a ellos le conviene. A ellos no le conviene que aumente el sueldo para el pueblo, no le conviene que los hijos de los pobres puedan ir a la universidad, cosas así, ¿no? No estamos hablando contra el gobierno ni sistemas, solamente estamos haciendo una comparación. Al, a lo, a la gente influyente siempre le conviene que la de la gente de clase media para abajo sea sin pensar que no piensen mucho pero aparece un tipo Pablo y le empieza a enseñar a instruir a abrir los ojos entonces este es problema o no Esta es una persona que nos va a causar problemas y vamos a ver que el apóstol Pablo no solamente empezó a causar problemas en Jerusalén en Israel sino en todo el Imperio Romano ya se acuerdan cuando estuvo en Éfeso cómo le hizo entender a la gente sobre la la inutilidad de adorar imágenes, que eso no era de Dios, que eso no estaba bien. Y mucha gente empezó a quemar libros costosos, empezó a dejar la magia. Entonces, realmente cuando le abrí los ojos a la gente, no le conviene a la gente que está alimentándose de estas cosas. No les conviene. Por eso acá la gente influyente va también para defender sus derechos, sus posiciones. Dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo, versículo 4, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces Festo le dijo, yo voy a ir a Cesarea. Si ustedes tienen alguna acusación contra él, síganme. Vamos allá a acusarle. Él no puede venir hasta acá. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído. Que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Hay una cosa, eh, una cosa que ocurre comúnmente. Cuando la gente empieza a atacarte, cuando empieza por algo pequeño, y van a usted observar esto. Cuando un, un, voy a empezar a desenmascarar a grandes entidades o a grandes eh, grupos, y empiezan a ver, siempre van a empezar a ver acusaciones contra tal persona. No es el problema que existan las acusaciones. Las acusaciones, cualquiera puede hacer una acusación. El problema es si la acusación es cierto o es falso. Ese es el problema. Si las acusaciones son verdaderas, entonces ¿qué derecho vos tenés para defender o reclamar? Vos no tenés ninguna defensa. Si las acusaciones que están haciendo contra vos son verdaderas. Si las acusaciones son falsas, según Jesucristo, somos benditos. Porque bienaventurados van a ser cuando digan contra ustedes toda clase de mentiras. A nosotros nos molesta cuando la gente dice algo y es mentira, ¿nos molesta o no? Me molesta y quiero ir a romperle la nariz a esa persona. Pero la verdad, si sí, Jesús dijo, cuando enseñaba a su discípulo la bienaventuranza, él dijo que van a ser bienaventurados, felices, dichosos, cuando la gente hable contra ustedes y digan toda clase de mentira. ¿Van a ser dichosos o van a ser malditos? ¿Qué dijo? Dichosos. Entonces... Si sabemos muy bien que las cosas que se están diciendo contra nosotros, las acusaciones que se están haciendo, son mentiras y nosotros estamos convencidos, según la palabra del maestro, del que vino a enseñar la palabra en su esencia, el que vino a dar su vida por nosotros, el que realmente derramó su sangre y pagó el precio de nuestro pecado, dice que somos benditos, eso nosotros tenemos que creer. Y con eso tenemos que estar feliz. Entonces no tenemos por qué ni siquiera odiarle a la persona que está hablando. Es mi contra, porque lo que está haciendo es tirarme bienaventuranza, según la palabra de Jesús. Así está escrito. Bendito vamos a ser. Porque si están hablando toda clase de acusaciones falsas, es porque realmente estamos diciendo la verdad. De realmente estamos diciendo la verdad. Pero ¿por qué la gente se cuida? Está muy pendiente. ¿Por qué tiene miedo muchas veces de expresarse? Porque... Hay cosas que son verdad sobre su vida y no quiere que nadie sepa. Ese es una, un gran, gran problema. El apóstol Pablo dijo en una de sus defensa en Jerusalén, con, con la conciencia limpia he vivido todo este tiempo, con la conciencia limpia. Yo no le he estafado a nadie, no le he engañado a nadie. No hay nadie que diga, esta persona me estafó, me engañó, no hay nadie. En ese momento eso le molestó al sumo sacerdote Ananías y le mandó bofetear. ¿Por qué? Ananías cómo vivía, totalmente al revés, totalmente en corrupción, haciendo fra eh, fraudes, haciendo trampas y haciendo tratos oscuros con los romanos, con los saduceos, con los fariseos. Así vivían ellos. Por eso cuando Pablo dice vivió con la conciencia tranquila, piensen un poco cómo está su conciencia. Piensen. Pablo también decía en la carta a los romanos, ustedes viven, los judíos viven con celo de Dios, pero no conforme al conocimiento pleno de la Escritura. Solamente celo. Viven celando su posición, su religión, pero no viven abriendo la mentalidad a la palabra. Esto es lo que la Biblia explicaba. Por eso acá dice, cuando este llegó, versículo 7, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces, a medida que pase, y escuchen muy bien esto, a medida que la gente empieza a acusarte de algo, la acusación va a ser primero de tal cosa, después va a ir subiendo un poco más, después va a ir llegando hasta los extremos. Tal vez te acusen hasta de asesino. De ladrón, de todas las cosas. A Jesús le acusaban así. De todas las cosas. Llegaban las acusaciones más graves a Esteban también. Así que no es, eh, ¿cómo se puede decir? No es común que empiecen a acusarte de todo. Pero el, otra vez, repetimos, el problema no es que te acusen. El problema es pueden probar de lo que te está acusando. Hay pruebas, pueden realmente demostrar que eso es así. Hay manera de verificar. Acá está diciendo, no podían probar. Y que te acusen que vos estás predicando al revés la Biblia. Que te acusen que vos estás predicando contra la palabra. Puede ser que haya cosas que no entendemos muy bien. Que te acusen que vos estás hablando totalmente al revés. Entonces, si te están acusando de que vos estás predicando contra la Biblia o mal la Biblia, tienen que probarlo. La mayoría de las personas sin probar nada acusan a ¿no? ellos. Están predicando mal, ellos no entienden la verdad, ellos no saben, él está engañando al pueblo, es un estafador, es un sinvergüenza, ladrón, herea. Sin probar. Y la gente recibe nomás. Por eso los programas de chismerío tienen mucho éxito. Porque a la gente le gusta escuchar nomás toda clase de chismes sin fundamento. ¿Qué haciendo así? Me gusta escuchar y, y, y por eso venden toda esta gente que hace estas cosas. Pablo estaba acá demostrando que era todo falso. Bueno, versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, esto ya es delante de Festo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Así está hablando. Tres cosas fundamentales. La ley de los judíos. ¿Cuál era la ley de los judíos? La ley de los judíos era la Torah, también era eh, la Alaja, también a la Alaja. Pablo está diciendo, yo ni siquiera he contrad contradicho ni la Alaja para que me acusen de esas cosas. Hasta las leyes rabínicas yo las sigo. No haciendo entender que esta es la manera de obtener la salvación. De ahí su discusión en la carta de Gálatas. Porque los de Gálatas pensaban que si no guardaban las enseñanzas rabínicas, no podían ser justificados. La discusión de Pablo con los Gálatas no es... No tienen que hacer nada de lo que está escrito en la halajá judía, en la interpretación rabínica. Nada de eso no tienen que hacer. Esa no es la discusión. La discusión es creer... Que vos haciendo las enseñanzas rabínicas... Vas a ser justo delante de Dios... Esa es la discusión... ¿Me entienden? Es lo mismo que la persona crean Que por la enseñanza de... No sé... Los consejos de una persona... De un pastor... Va a ir al cielo... ¿Qué le parece? Ese pastor me dio buenos consejos... Si vos no aceptar los consejos de ese pastor... O la manera de interpretar la Biblia... De esa denominación... No vas a ser salvo... Eso por ejemplo... Hay hoy en día muchas congregaciones... Diferentes congregaciones que interpretan la Biblia y le dicen a sus miembros que esta manera de interpretar es la que te va a llevar delante de Dios, en la presencia de Dios, al reino de los cielos, al reino milenial. Esta es. Si uno acepta esta interpretación, está frito. Contra eso Pablo debatía. Pablo hacía entender: no. La única manera de ser justificado delante de Dios es por la fe de Jesucristo el Mesías. Así él enseñaba. No era nada más. ¿Y por qué? Otra vez, ¿por ¿cómo a un judío vos le vas a querer decir que a través de la fe de Jesucristo puede ser justificado? A un judío, ¿cómo le vas a poder decir? A menos que le enseñe que este Jesucristo mostró el camino que está escrito en la palabra. A menos que le muestre que este Jesucristo hizo, cumplió todos los requisitos que tenía que cumplir en la escritura. Y Pablo dice que él demostró eso. He demostrado. En todas partes que Él era el Cristo. Eso es lo que Él explica. Por eso yo no he quebrantado ninguna ley de los judíos. Ni siquiera una interpretación rabínica. Entonces, imagínense, esto es grave. Porque si Él ni siquiera interpretaciones rabínicas ha quebrantado. Entonces, ¿por qué le acusan? ¿De qué le acusan? Él ni siquiera había... No hay ninguna acusación, vos no hiciste. A Jesús sí le acusaba muchas veces por, por no lavarse la mano o por frotar. A él le acusaba muchas veces. Él a propósito interrumpía porque él tenía la interpretación correcta, la manera correcta. Pero Pablo ni siquiera eso. Por eso él decía que él trataba de con judío vivir como judío. Cuando estaba con judío vivía como judío. ¿Por qué? Porque quiero ganar el corazón de ellos para Dios. No es porque quiera. Eh, que ser justificado por sus costumbres o por su religión o por su manera de vivir. Porque quiero ganar su corazón. Con los gentiles, vivía como gentiles. Con eso no quiere decir que vivía ahí emborrachándose, comiendo cualquier cosa. No haya porque la gente ha pensado que así era. Ah, entonces para ganar a un borracho hay que ir a la onda. Ya, ya no cogen día. Ya, ya. <laughs> así creen algunos. No, no se refiere a eso. Pablo, eh, Jesús se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Pero él no participaba en sus pecados. Es muy diferente que se sentaba ahí a compartir para que vean que él no tenía vergüenza de ellos, que él no los menospreciaba, que él los consideraba también como su hermano y quería transmitirle el corazón. Eso es lo que Pablo hacía. A eso se refería. Esto es muy importante entender. Entonces, yo no he pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo. Cuando se refiere al templo, se refiere a todas las costumbres y tradiciones y leyes que están establecidas para guardar con referente al templo nunca he pecado contra nada de lo que se hace en el templo así Pablo entonces no hay forma de que acusar y ni contra César qué quiere decir tampoco él se ha opuesto al imperio romano si tenía que pagar impuesto pagaba si hasta Jesús pagó su impuesto él pagó su impuesto pagó ya le reclamaron y él pagó no hay problema. Él no quería quedar menos. Estamos en este tiempo y tenemos que aceptar. Daniel, cuando vivía en Babilonia, aceptaba las leyes de Babilonia. ¿Por qué? Él estaba al servicio en ese momento del rey de Babilonia. Él entendía la condición de su pueblo en ese momento. Estamos en cautiverio. Hemos pecado. Hemos trasreído la ley de mi Dios. Tenemos que vivir. Pero. Eso no quiere decir que él se rebelaba contra las leyes de Dios. Cuando se refería a un mandamiento de Dios, él prefería morir. Y se dan cuenta que podía vivir sin quebrantar ninguna de las cosas. Dios muchas veces les permitía. En la época de los macabeos, en la época de los griegos, fueron los griegos que sí obligaron a los judíos a dejar su religión, a dejar de leer la Torah, a dejar las costumbres judías y muchos de ellos prefirieron morir. Estudian un poco la historia de los macabeos, ellos prefirieron morir. Vamos a morir nada más. Entonces, ni contra eh, la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César el pecado. Vamos a ver unos versículos que decía ante Pablo referen, refiriéndose a esto. El capítulo 24, capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14. Fíjese lo que dice ahí. Esto es cuando estaba él declarando ante Félix. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Fíjense cómo él estaba testificando aquí ante Félix en ese momento. Yo sirvo al Dios de mi padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrita. ¿Será que nosotros también podemos testificar así cuando estemos un día acusando, alguien nos esté acusando de algo? Usted no está viviendo delante de Dios, ¿no está? ¿Cómo sirve a Dios usted? Si nos pregunta, ¿cómo está sirviendo a Dios? Yo sirvo a mi Dios creyendo en la, eh, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así yo también puedo testificar, ¿o ¿no? Así tengo que testificar. No puedo decir, creo en la ley, pero algunas cosas no, otra cosa sí, otro, lo que me gusta sí, este no. Esta, empiezo a elegir como menú el restaurante. A ver, me vas a traer este, pero le vas a sacar esto, le vas a. No. Pablo así testificaba. Teniendo, versículo 15, 24, 15, esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces, ¿por qué? Creo en la ley. Y en los profetas. ¿Para qué? ¿De qué me sirve creer en la ley de los profetas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el propósito? Acá dice, la resurrección, tanto de justos como de injustos. Esa es mi esperanza. Si yo no tengo la esperanza en la resurrección, en el día postero, de nada me sirve toda mi teoría y mi cargarme de nada, de balde. Es triste, ¿no?, que muchos grandes hombres científicos, ¿no? investigadores de todas las cosas, al final mueren y se acabó ahí. ¿Es así o no es así? Investigaron, investigaron todo. Bueno, ellos creen que dejaron para la humanidad un legado. Pero para qué, personalmente a ellos, ¿de qué les sirvió? De nada. Para ellos no sirvió de nada. El apóstol Pablo piensa ustedes que va a estar investigando, estudiando, los profetas que dicen Pedro, que escudriñaban, indagaban, investigaban, iban a hacer eso para nada, de balde, para después morirse y topar ahí. No, porque tenían esperanza en la resurrección. Acá está diciendo esto. En el versículo 21, de 24 21, dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Esto es lo que él clama. A mí me juzgan porque yo estoy defendiendo la resurrección de los muertos. Bueno, vamos a 25. Versículo 9. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces Festo... Para congraciarse quiere decir eh, ganar apoyo, se puede decir, ¿no? Para que el pueblo judío diga. Porque en ese en, recuerden que en este tiempo, vamos a hablar un poco del contexto histórico, en este momento un gobernador con éxito era el que podía mantener tranquilo al pueblo. Ese, era, ese gobernador tenía éxito, porque en casi todas las regiones del de Imperio Romano se empezaban a levantar eh, revueltas. Motines, revueltas, y cuando un gobernador estaba teniendo este problema, implicaba muerte de soldados, batalla, entonces este no sirve, tráiganlo y le cambiaban. Y muchas veces le llevaban otra a Roma para ser ejecutado, ese era el castigo. Si un emperador no cumplía, un gobernador no cumplía su trabajo, normalmente era llevado, era ejecutado o exiliado. Entonces para ellos era muy importante que estar bien con la autoridad y la autoridad de esta mala autoridades judía también sabían que si eh, ellos se portaban mal ellos van a hacer revuelta y eh, van a que y el pueblo va a tener problemas entonces por eso era un ambiente muy tenso así no entonces acá vemos que festo queriendo agradarle a los judíos le pide o le dice a pablo voy a llevarte a juzgarte allá entre los judíos en jerusalén y eso quería hacer pero ¿qué aplica aquí Pablo un derecho como ciudadano romano que él tenía? ¿Qué derecho él tenía como ciudadano romano cuando no se le puede juzgar en una provincia por algún delito que dicen que cometió? Él tiene como ciudadano romano, tiene derecho a apelar directamente al emperador. Así ellos tenían ese derecho. ¿Qué les parece? Era bueno ser ciudadano romano. Era muy bueno. Entonces él, yo no necesito ser juzgado por los judíos. Yo no hice nada en contra de ellos. Si tengo alguna cosa grave, vamos a ver qué dice acá. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, Nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Y esto era un derecho que tenían los romanos. Qué que importante era ser ciudadano romano. Vemos nosotros entonces, en nuestro cálculo. ¿Será que Pablo está usando tu astucia? No. Dios ya había preparado esto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Pablo cuando él se sentía triste? Jesús le dijo, le vino en visión y le dijo, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén vas a testificar en Roma. Él va a estar también ante el mismo emperador romano, que era la máxima autoridad mundial en aquel tiempo, ante la corte de César. Ahora está delante la corte de eh, Festo, el gobernador de Judea, de ahí de, de, de Israel. Pero hasta dónde Dios le va a llevar ante la máxima autoridad que controlaba todos los gobiernos. Dios quería entonces que su mensaje llegue hasta esos lugares. Así estamos viendo. Entonces por eso Dios permitió esa, que Pablo haya nacido como ciudadano romano. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. ¿Y dónde está César? En Roma. Entonces a dónde tienen que llevarle a Pablo? Tienen que llevarle a Roma. Y fíjense. Él solamente se fue a ofrecer sacrificio en el templo. Él no tenía ninguna intención de nada. Y mira a dónde está llegando todo esto. ¿Ustedes qué les parece? Después de que Pablo fue encarcelado, después de que se hizo eh, juicio aquí, juicio allá, problema aquí. ¿Qué creen? La noticia empezó a difundirse. Hay un preso Pablo, hay un preso Pablo que está, dice que vino de allá, que va, ahora va a apelar a César y... En, en aquel tiempo, como no había mucha, en, mucho entretenimiento entre la gente, ¿cuál era la noticia y lo que le agradaba escuchar a la gente cuando había estos tipos de juicios? Por eso dice que había lugares así, tipo teatro, y todo el mundo se juntaba para ver el juicio, para escuchar esto. Esto era eh, interesante. Antes daban muchos los programas de cuando se hacen juicios, ustedes su, suelen ver, ¿no? Cuando el abogado le defiende, diga es interesante, ¿no? Y ven la gente que está ahí eh, observando, había ese, esa posición. No sé si en este, en nuestro país se hace también así, ¿no? Cuando hay un juicio se puede ir la gente común a mirar. Puede, ¿no? Algunas veces, ¿no? Eh, Puede ser que sí, ¿no? Bueno, en aquella, en aquella época eso era lo, lo que le entretenía a la gente. Entonces esto era una gran noticia. Versículo 13. Pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién es el rey eh, Agripa, descendiente de Herodes? ¿Y quién es Berenice? Su esposa, pero también era su media hermana. Entonces, esta señora Berenice ya había estado, había sido esposa de, si ustedes investigan su vida, ¿no? Yo le cuento, no, ustedes pueden entrar a investigar, había tenido ya varios maridos importantes, algunos eh, hombres de poder, hombres de prestigio, y de acuerdo a muchas mujeres en aquella época, de acuerdo al poder que tenía la persona, se comprometían o se casaban con él, pero cuando esa persona era destituido o bajado de rango, <laughs> le abandonaban también, entonces buscaban un marido de más alto rango. Ese era la, <laughs> el sistema en esa época, <laughs> ¿qué le parece? Y como esta era nada más y nada menos que una hija de un rey, tenía esa posibilidad. Pero acá fue lo más grave, que nada más y nada menos que se está involucrando con su medio hermano, porque está como gobernador ahora. Así es la vida de esta gente, ¿qué le parece? Y estos son, en las manos de esta persona, están los destinos del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros en nuestras manos están en destino de gente y ustedes ven las noticias, cuál es la característica de los que dirigen eh, el país. Así, ¿no? Versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, ellos vinieron a felicitar a Festo, porque había sido nombrado gobernador de Judea. Expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha salido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Será que esto no es costumbre, es costumbre de los romanos nada más? Acá se está pensando que los romanos realmente viven una vida civilizada. ¿Y quiénes serían entonces los incivilizados? ¿Quiénes serían los incivilizados? Los judíos. Pero nosotros sabemos, si leemos la ley, los mandamientos de Dios, que las leyes más justas están establecidas en la ley de Dios. En los mandatos de Dios, él establecía juicio justo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora los romanos están considerando a los judíos como salvajes? Porque ¿cómo están viviendo los judíos? Totalmente contradiciendo su propia ley, su propia escritura. Están viviendo de acuerdo a eh, corriente o a, costo, ¿cómo se puede decir? A, a extorsiones. Pagame, te doy. Edad. El juicio que hicieron contra Jesús mismo. Era un juicio totalmente ilegal, de acuerdo a las leyes judías. El juicio que se iba a hacer contra la mujer adúltera. En la ley está establecido, dijeron ellos, a pelear a tales mujeres. Pero ¿cómo a una mujer le traen ahí, en medio de la nada? ¿De qué clase de juicio le hicieron? Ellos le sorprendieron, le trajeron. No hay ningún juicio ahí. Solamente estaban usando la vida de esta mujer para acusarle a Jesús. Entonces ellos usaban la ley para su antojo. Decían la ley cuando le convenía. Pero realmente vivían transgrediendo la ley. No? Continuamente vivían transgrediendo la ley. Por eso podemos notar que la pelea siempre de Pablo, los apóstoles y Jesús nunca fue contra la ley. Al contrario, fue contra la gente que vivía contra la ley. Contra la palabra de Dios. Revelándose y haciendo contrario a la palabra de Dios. Como hoy en día las personas. Hoy en día las personas hacen su juicio de acuerdo a la opinión y lo que le parece al líder al pastor al jefe o lo que sea así es al pastor le parece que tal persona no tiene que estar más fuera así está simplemente no le cae bien no le gusta su pinta así, no establece según la escritura el juicio entonces no es costumbre los romanos y entonces los romanos empiezan a mirar a los judíos como salvajes eh, Versículo 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente te, eh, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Esto Festo le está relatando al rey Agripa y a Berenice, ¿no? Y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué sería lo que Festo sospechaba de Pablo? rebelión eh, eh, oposición al gobierno romano eh, sedición fuera de estos cargos no había otra cosa ¿no? pero ninguno de, de estas cosas yo podía acusarlo porque no había pruebas de que Pablo estaba creando sedición dice sino que tenían contra él versículo 19 ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Pablo qué decía de Jesús? Él está vivo. Este Jesús está vivo. Un cierto Jesús, según los relatos, visto que fue crucificado, acusado, pero él dice que está vivo. Está vivo. Así él habla. No, está vivo. ¿Dónde está? Y Está en el cielo ahora. Va a venir dentro de poco. ¡Presentame! No, esperá, esperá. Falta todavía. Entonces, como que le digan loco no. Sí. Hoy... Una vez le cuento esto, entre, estábamos así entre cristianos, ¿no? Yo de repente les pregunté a ellos, ¿dónde estará en este momento el cuerpo de Jesús? ¿A dónde le habrán sepultado? Yo pregunté no así. ¿Qué les parece? ¿Nunca se pusieron a pensar dónde estará sepultado Jesús? Cierto. Nunca nos pusimos a pensar, ¿dónde le habrán sepultado? ¿Qué habrán hecho con el cuerpo de Jesús? Estábamos entre cristianos, ¿no? <laughs> Sí, es algo que tenemos que investigar, porque se sabe del cuerpo de David, el cuerpo de fulano, de, eh, se investigaba de Pablo, todo, pero el cuerpo de Jesús, ¿a dónde lo habrán enterrado? Porque habíamos investigado un según la historia le sacaron de la tumba y después ahí se le abre la lámpara a uno, pero Jesús resucitó y subió a los cielos. Digo, uno, de pero Jesús no resucitó y se fue a los cielos. <laughs> Yo dije... Yo pensé que estaba hablando entre budistas, entre maometanos. En serio, alguna persona ni siquiera entiende muy bien si Jesús está vivo o está muerto o resucitó. No entiende muy bien, solo dice Jesús, te amo Jesús. Pero no entiende muy bien qué, qué le pasó a él. Pablo, que es lo que a voces y defendiendo decía, está vivo, está vivo y me habla. Suelo escucharle, me suele decir las cosas. Loco, le decían, loco. Así, loco. Él era, entonces el saber, atiende muy bien esto, que Jesús está vivo y te habla y te guía, te da esperanza. Eso es lo que te da la esperanza. Porque sabe muy bien que con él un día vas a estar. Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino, le dijo este ladrón. Por eso murió con esa esperanza. Por eso para él Jesús está vivo, él está vivo también. Él no es un Dios de muertos, le dijo Jesús a los fariseos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Significa que Abraham, Isaac y Jacob, para Dios están vivos. Porque Dios no tiene fieles muertos. Tiene fieles vivos. Y Jesús entonces está vivo. Jesús está bien vivito. La muerte no le detuvo a él. Eso afirmaba el apóstol Pablo. Y cosas sobre su religión. Todavía no entendía muy bien. Eh, Agripa, ¿qué, ¿de qué se trataba? Versículo 21. Más, como Pablo, eh, versículo 20, no, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Más como Pablo apeló para que se le res, pre, reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Augusto también es un título que se le daba al emperador romano que significaba como una persona excelente o importante o grande. Eso significaba gusto. Y César también, un título que tenía. 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Agripa tenía interés. Sería interesante escuchar a esta persona. ¿Será que hay algo? Y tal vez vamos nosotros a ver lo que ocurre, ¿no? El relato que Pablo hace frente del rey Agripa era un relato impresionante. Era un relato realmente que cada cristiano tiene que guardarlo profundamente en su corazón. Pero Agripa rechazó. Ya, nosotros no entendimos muy bien a Félix, solamente relata así, le dijo esto, esto, esto y tres palabras, ¿no? ahora podemos entender, pero él cuando habló del juicio que se acercaba, ya no quiso oír Félix. Pero al rey Agripa le explica desde el principio detalladamente, le habla de estas cosas, porque él está convencido, esta persona conoce la palabra, conoce los profetas, porque para hacerse judío, él tenía que haber estudiado la escritura, para que sea reconocido como judío, para poder tener derecho a ser rey. ¿Por qué era importante eso? Porque si vos querés ser rey, lo judío, tenía que haber pasado todos los pasos, aunque no era de un linaje de sangre de judío. Porque si no el pueblo no te iba a reconocer, iba a tener problemas con, con el pueblo. Y no le convenía. Eso por eso ellos, por más que le gustaba o no le gustaba, tenían que sí o sí aprenderse toda la Torah, todas las cosas, todas estas cosas. Inclusive por eso nosotros recordamos que el rey Herodes tenía sus seguidores que se llamaban Herodianos. Significa, ¿quiénes eran los Herodianos? Personas que estudiaban la escritura para ir instruyéndole a los Herodes, a la dinastía Herodes para destruirla, ellos tenían sus propios rabinos, sus propios sacerdotes, sus propios maestros. Así era. Entonces, me gustaría escuchar a esta persona, me gustaría en conocer de qué está, qué es el tema. Recuerden que los herodes eran muy curiosos, el que se presentó delante de Jesús también quería conocerle mucho, quería saber, pero hasta ahí nomás. Curiosidad nada más tenía. Hay mucha gente que tiene curiosidad nomás. Ay, quisiera saber de qué es lo que hablan tanto ellos. Quisiera enterarnos por qué es el tema. Hasta ahí nomás llega. Pero no quieren profundizar más. Versículo 23. Al otro día viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa, este es el día del juicio. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Se hizo un juicio ahí. Donde estaban todas las autoridades importantes de Jerusalén. Tanto romanos como judíos. Toda la gente más importante. E igual que nos reuniéramos a, en la Conmebol. Y traemos a la gente más importante de Asunción, de San Lorenzo, de Luque. de los, los intendentes, los diputados, el presidente, los ministros. Todos ahí. Y una alfombra roja. Así como cuando vino el gran señora. Y se hace una entrada. Es la oportunidad más importante que está teniendo Pablo, ¿no? Si tuvo la oportunidad de testificar ante el pueblo de Jerusalén, ante los ciudadanos de Cesarea, ahora va a tener la oportunidad ante la gente más importante de todo Israel para testificar quién es Jesús. Así que no puede decir la gente que Dios no le dio una oportunidad de escuchar, le dio, porque al escuchar un gobernador o una gente importante automáticamente ese tenía el deber, el deber de transmitirle a las demás personas. Tenía ese deber. Sigue diciendo el versículo 24, entonces Festo dijo al rey Agripa y a todos los varones que, eh, que estáis aquí juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén. Aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como el mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa. Para que después de examinarle, tenga yo que escribir. O sea, Festo no sabía de qué le iba a acusar. Señor Augusto César, gran emperador, dueño del mundo, Dios Sol, te envío un preso, no sé muy bien de qué le acuso, te envió nomás. Ese iba a ser decapitado, ¿no? Me envía a un preso, ¿cómo sabe lo que es enviarle a César un preso? Eso es algo grande. Significa que tiene que ser una acusación grave. Para enviarla a él, para que él le interrogue. ¿Por qué era importante? esto, vamos a analizar eso. ¿Por qué Augusto César se interesaría en escuchar la acusación contra un preso de una provincia lejana? Porque él sabía que un pequeño rebeldito, un rebelde, y que empiece a hacer algo, podía destruir todo su imperio. Él sabía eso. Entonces, era importante escuchar qué es lo que estaba diciendo, de qué estaba hablando, si era interesante o no. Porque podía esto llegar al ámbito. Recuerden que el César era considerado un Dios. ¿Me entiendo, no era considerado un Dios. Pero ante Pablo no había ninguna acusación de rebeldía, porque habían surgido ya muchos falsos cristos, falsos líderes que se, se proclamaban enviado de Dios, enviado de, así de, de la, del poderoso. Así habían surgido a mucho esta clase. Querían escuchar, querían saber. Ellos querían estudiar la mentalidad de esta persona. Para saber si había alguno más que pensaba así. Para saber a quienes ya le había enseñado, a quienes ya le había instruido. Hacia dónde ya se había llegado a este mensaje. Eso era muy importante. Igual en este tiempo. Cuando vos empiezas a predicar algo que empiece a dañar, la gente te va a querer escuchar para saber hasta cuántas personas ya le llegaste con este mensaje. 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que ya. Que haya en su contra, si sí, me parece fuera de razón, dice, enviarle a alguien. Entonces, Festo pensaba cuando eh, Agripa le escuche, Agripa puede decir: bueno, esta persona está hablando así, está mal, está, va a poder decir que es realmente su, su pecado. Pero para Festo no había ningún pecado, ni contra el imperio romano, ni contra la religión judía, ni contra costumbres de, de, de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Para que un día vos estés realmente preparado, listo para recibir a tu rey verdadero, tenés que estar con esta condición. No tenés que tener ninguna mancha en ningún punto de la sociedad. No es decir, no, delante de Dios está ahí bien, pero para los hombres y yo por pecar. Por eso, si vos tenés que hacer un trámite, documento o lo que sea, hay que hacer todo legal. ¿Qué te parece si vos siendo predicador te acusan de que hiciste un documento falso, de que estafaste a tal persona, de que engañaste a tal persona? ¿Cómo puedo un día presentarte ante tu rey así? ¿Te podría? Alguien podría levantar eh, permiso, yo tengo una acusación. Esta persona me estafó, acá tengo los papeles, y documentos. ¿Qué podría decir Pablo? Por eso es muy importante después de haber conocido nosotros a Jesús, después de haber hecho, habernos hecho creyentes. Nuestra vida pasada no importa. Lo que yo hice antes de haber conocido a Jesús, pasado pisado. Esa es la verdad. No vale más nada. Si alguien me acusa de algo que hice antes de conocer a Jesús, bueno, lo hice por ignorancia. Pablo dijo. Pablo declaraba, yo perseguía, yo los mataba, yo los aniquilaba, yo casa por casa. Él no tenía miedo de decir lo que hacía, pero por ignorancia. No sabía. Hasta que me abrieron los ojos. Hasta que me mostró que yo estaba persiguiéndola a él. En ese momento mi vida cambió. Mi vida dio una vuelta diferente. Por eso es muy triste que muchas personas en este tiempo, siendo creyentes y llamándose cristianos, no tengan buen testimonio ante las personas. No tengan buen testimonio que presentar. Tengan muchas de esas acusaciones de robo, de asalto, de crimen, de violaciones, de todas estas cosas. Es muy feo, después de haber conocido a Dios. Y se puede seguir utilizando, no, pero nosotros somos malos luego, ñandeo, pesante hoy y por ahí. No, no existe eso. No existe. Por eso uno tiene que darse cuenta el corazón que Pablo tenía. Por eso, imiten mi fe, decía él. Entonces, ¿será que por cuando escuchamos esta palabra? Entonces, ¿saben qué nos viene? No, pero entonces empezamos a buscar a algunos personajes de la Biblia que vivieron pecaminosamente. Así nosotros empezamos a hacerlo. No, pero mira. Mira a Sansón, mira, mira a David, mira eh, eh, ¿Quién otro? Abraham, mira que era así. Entonces, ese es el espíritu que Dios nos está dando. Si esta persona hicieron esas cosas, ¿será que el objetivo de esto era para que nosotros hagamos así? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que ocurrió con esta gente en el pasado es para que nosotros aprendiéramos. Así Él explica. Lo que ocurrió era para darnos ejemplo de que nosotros no deberíamos vivir así. Si está escrito, ahora si se dejó escrito, es para edificar a nosotros, no para que seamos ejemplos y para ir más abajo que ellos. Si Abraham cometió estos pecados, es para que la gente y siga cometiendo. Si David cometió estos pecados, es para que la gente aprenda de David y escuche eso de David. ¿Será que eso es lo que David quería que la gente aprenda? Increíble, habiendo tantos salmos de David, tanta enseñanza de David. ¿Qué es lo que la gente usa de David? David también pecó, David también hizo así. ¿Eh? Así hace o no. Entonces no entendió el corazón de David. No comprendió. Eso es muy importante ver y entender. Bueno, quiero terminar con un texto en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué le enseñaba a Pablo en sus últimos días? A su amigo, fiel compañero Timoteo. <coughs> y atiendan muy bien porque puede ser que este sea este tiempo, exactamente ya. Versículo 1, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. <coughs> Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación, y en su reino. Así dice o no. Cuando aparezca por segunda vez, va a juzgar a vivos y a muertos. En su reino que él va a venir a establecer. ¿Qué es lo que quiere que haga Timoteo? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo también. Redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿no? Enseñanza pura. Por eso se dice sana doctrina. Después, porque vendrá tiempo. Y fíjense por qué quiere que haga esto. No importa el momento, no importa el tiempo, no importa. No, hoy no tengo tiempo, no, igual nomás. Porque va a venir un tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La enseñanza pura, la enseñanza verdadera, ya no les va a parecer buena. Ya no les va a gustar. Van a querer escuchar cosas misteriosas. Cosas fuera de lo normal. Como muchas veces está ocurriendo en este tiempo con muchas personas. Después que dice... Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír... Y fíjense lo que dice acá, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso de amontonarse propios maestros es fácil de ver hoy en día. Sacabo una cosa misteriosa y le empezás a hacer todo un esquema y ya te convertiste en un gran maestro. Ahora cuando yo pregunto, cuando yo pienso, ¿qué es predicar a tiempo y fuera de tiempo la sana doctrina. ¿Qué sería predicar la sana doctrina? ¿Quién me puede explicar? ¿Cómo puedo yo saber que estoy predicando la sana doctrina cuando estamos compartiendo la Biblia? Libro por libro, verso por verso, escrito por escrito. Así. ¿Ah, ¿Qué algo más sano que esto dónde van a encontrar? ¿Qué les parece? ¿Será que es algo, yo por ejemplo pienso, algo más sano que estudiar el libro de Hechos, capítulo por capítulo, Romanos, capítulo por capítulo, algo más sano que eso, ¿dónde voy a encontrar? Es por eso que a una persona alguna vez se le parece, no, pues romano Hechos, te hago ya y cuapama, eso que ya leímos todo ya, vamos a estudiar los misterios. Yo muchas veces quiero enseñar cosas misteriosas, cosas que impacten, pero parece que me voy a meter también en esa onda. ¿no? Por eso una vez se digo, ¿será que a los hermanos les cae bien he Hechos capítulo 26 ahora? Ah, he Hechos llega, bueno, no hay algún misterio, algún pastor, no le no se le revela algún misterio, algo, el Espíritu no le echa alguna, una visión y descubrió los siete cuernos, la, la diez día de algo así. O la nueva, la luz que apareció allá, que me viene también esa tentación, ¿no? De quererse alguien que explique algo especial. Porque parece que predicar la Biblia, Últimamente, ay, ay, la Biblia llega, amigo, me da todo. Come Vamos a abrir la Biblia. Pero recuerden que Pablo eso le dijo a su discípulo más fiel. No dejes la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La Biblia, lo escrito, la palabra. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la escritura. No te canses de hablar. A eso se refiere a esa nota. Por eso, por más que haya muchos misterios y sea muy interesante conocer muchas cosas, no podemos salir de la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ser nuestra base para entender los misterios de todo lo que hay en el mundo. Amén. Ese tiene que ser nuestro empuje. Y nuestro, nuestra dedicación para otra persona también. Después ¿qué dice? <coughs> y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Claro, cuando una persona empieza a anunciar cosas ya fuera de lo normal, fábula que significa inventos, la gente empieza a salir de la escritura, empieza a salir de la verdad y empieza a seguir esas cosas. Y empieza a ver esto, 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 y cada día más cosas misteriosas. Y sí o sí, voy a leer Timoteo Hechos, ya me parece, no quiero leer a un libro sobre grandes misterios. La Biblia está mencionando así. Se apartarán. Poco a poco van a salir. Esto está enseñando Pablo. No es la enseñanza de Timoteo. Predicó Pablo. Compartió Pablo. Encima en su último momento. Es, se puede decir que estas son las cosas más importantes que le está diciendo a su discípulo. Como el último mensaje. Cuidado no te aparte de la escritura. De la sana doctrina. Pero tú se sobrio. En todo, soporta las aflicciones. ¿Y qué dice acá? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la obra de un evangelista? Anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, la doctrina, la escritura, la obra de Cristo con las personas. ¿Cómo Jesús, a través de su obra, ha hecho que nosotros podamos ser injertados? A su pueblo santo y puede ser participante de su reino. Esa es la obra de un evangelista. No tiene que haber otro, otro objetivo. Mi objetivo es injertar, traer a la oveja perdida. ¿Sí o no? A través del evangelio. A través de la escritura. Que la, si la palabra solamente le hace inflar la cabeza a la persona, pero no le trae a Dios, no le trae a su pueblo, no le trae a su palabra, no le trae a su cambio, no sirve. Es fábula que le aparta de la verdad. Esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro de Hecho de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 77. Bendiciones y hasta pronto.